Bueno, hola a todos, cositas guapas. Mi nombre es Noki Cooper y estamos aquí con Course Party de 2, Depths of Despair. De nuevo, y vamos a continuar con el capítulo 2. Que se supone que teníamos que hablar con nuestro querido Yoshiki, mirando los recuerdos que había por ahí. Fantastic, ¿no? Evidentemente parece que es sencillo guiarse aquí. Está bloqueada. Presenta un símbolo de un amargo amor. O sea, chocolate. Sí. ¡Toma! Bien. No. ¡Oh! ¿Qué ocurre, Shinosaki? Oh, no es nada. No te preocupes por ello. Parece como si estuvieras a punto de llorar. ¿Cómo va a ser eso nada? ¡Kishinuma! Lo siento. No quería gritar. Ni siquiera piensas antes de hablar, ¿no es así? Supongo que podría decirse así. Bueno, si debes saber qué pasa. Estábamos teniendo un consejo de estudiantes en esta sala para hablar sobre el festival cultural que vendría en octubre. Una de mis clases va a ser una casa encantada para sus proyectos, así que ofrecí contar unas cuantas historias de fantasmas para darles unas cuantas ideas. Volví de vuelta a casa y tomé unas velas, cómo no. Pero cuando volví, todos ya se habían ido. Esos tontos del culo. Solo estabas tratando de ayudarles. ¡Exactamente! Ninguno de ellos se quedó. Ni siquiera el reportero de clase que está haciendo la casa encantada. Juraría que uno de ellos estaba riéndose justo ahora. Supongo que dejaré esto lejos. Espera. Escucharé unas cuantas historias de fantasmas. Está siendo tarde. Debería ir a casa de cualquier modo. No me siento como para contar ninguna historia. Está bien. Hasta luego, Kishinuma. Oh. ¡Espera! ¡Dejaste caer una de tus velas! Ya se ha ido. ¿Cuál es el punto? Estaría mejor si me fuera. No puedo creer que todos la hayan dejado así, idiotas. Será mejor que no vuelvas a poner nada como esto de nuevo. O tendrán que hablar con mis puños sobre ello. Oh, es tiernísimo. Kishinuma por algo. Yoshiki, quiero decir, es uno de mis personajes favoritos. Kishinuma. Seguías tratando de acercarte a mí. Incluso aunque yo te alejara, seguías intentándolo. ¿Qué hice para inspirar tanta devoción? ¿Qué es lo que hice que fuera merecedora de morir para salvarme por ello? Una vela. Ay. No, a ver, si te das cuenta ya, se trata de... que está coladito por ti, es obvio. No lo veo tan raro. ¡Oh! ¡Oh! ¿Será? Con el tabaco de nuevo, ¿no es así? Oh, ¡mierda! No, señor. ¿Qué es lo que te dije? La próxima vez que te pillara fumando en la escuela es la expulsión. Tus padres deben estar avergonzados de ti, viviendo solo, sin amigos, rara vez estando en clase. Demonios, ni siquiera sé por qué vienes a esta escuela. Claramente ni siquiera te estás divirtiendo. Mis padres no están exactamente orgullosos de mí, podríamos decir. Estoy hablando de la gran imagen. Claramente no son buenos padres.
Para ti se han convertido en esto. Ese es el gran problema de estos días. La gente tiene niños muy jóvenes antes de que sean adultos. Los malos adultos hacen malos hijos. Lo que provoca que existan niños estúpidos como tú. Tienes razón sobre una cosa. No hay ninguna razón para mí de venir a esta escuela. Realmente no hay razón. Debería golpear esta mierda de pesado en el culo. Y estos padres piensan que están haciendo un buen trabajo solo porque pagan su intuición. No intuición, no lo hacen. ¿Qué pasa con esa mirada? Nunca había golpeado a un profesor antes. Hay primeras veces para todo, supongo. ¡Señor Subota! ¡Ah! ¿No es la representante de clase, es así? El vicepresidente dice que necesita verte. Suena urgente. Iré a hablar con él entonces. Oh, ¿y Shinosaki? ¿Sí? Ven a verme si necesitas cualquier cosa, ¿vale? Los estudiantes les gusta la clase de persona que eres. Really? Qué idiota. Ese tipo es de lo peor. Gracias. Ni siquiera eres mejor que él, ¿sabes? ¿Ah? Vi tu cara. Ibas a golpearle, ¿verdad? No es merecedor de esas expectativas, ya que te acabarías arrepintiendo más tarde. Tal vez creerás que es un dolor en el culo, pero permanece en esta escuela, tío. Muérdete la lengua y llega hasta la graduación. Lo siento. Eres Kishinuma de la clase 1-5, ¿verdad? Sí. Soy Shinosaki de la clase 1-3. Siento haberte tenido que echar de ese mono. No te preocupes por ello. Esta tarde... Hey, cuando dijiste que el vicepresidente necesitaba verlo... Estaban mintiendo, por supuesto. Kishinuma. Estoy sorprendida que incluso recordaras aquello. Ni siquiera... Yo nunca pensé realmente mucho en eso. Entonces pensé que estaba intentando mantener al delincuente de hacer errores. Pero era mucho más importante para ti. Sentiste como si te salvara, ¿no es así? Entonces te seguí apartando. Pero seguías cuidándome para salvarte, para salvarme. Kishinuma. Te he hecho pasar por tanto dolor. Y nunca pensé sobre cómo te sentías. Pensar que siempre te llamaba insensible. Ya has pasado por suficiente dolor. Esta escuela no te está dejando seguir adelante. Así que... tendré que ayudarte a seguir tu camino. Necesito tu ayuda, Yuka, también. Necesito ayudar a Yuka también. Mi hermano una vez me enseñó cómo realizar un exorcismo. Os liberaré a ambos. ¡Ah! Supongo que no le ha gustado la idea. No voy a ser parada por un agujero en el suelo. Kishinuma y Yuka han pasado por suficiente. Tienes razón. Ahí hay que reconocer que tienes razón. Vale. ¡Tablas! Como siempre en Coast Party. Vale, vamos a ver. Unas cerillas. Tomarlas. Nunca se sabe. Vale, vamos allá entonces. Vamos allá. Está bien, ahora necesito encontrar los materiales para el exorcismo. Si lo recuerdo correctamente, necesitaré tiza para dibujar un símbolo de purificación. Una vela para dibujar a los espíritus, así que necesito... es para la luz en este candelabro que encontré.
para disipar los demonios mantenidos en los espíritus aquí. Y un objeto personal de cada espíritu. Probablemente encontraré algo de Kishinuma que le perteneciera en el laboratorio de ciencias. Dudo que su tarjeta de identificación es algo personal. Y para Yuka supongo que tendré que comprobar en el baño de nuevo. Quizá el terremoto desbloqueó las escaleras esta vez. Eso debería ser todo lo que necesitaré. Momento de buscar. Vale, ok, entonces... ¡manos a la obra! Ayumi, ¡let's go! Tenemos que realizar un exorcismo. ¡Fuck yeah! ¿Somos o no somos grandes exorcistas? Vale, vamos allá. Ya tenemos tablas, o sea que... ¡fuck yeah! Vale, laboratorio de ciencias, justo aquí. Vale, no veo nada en especial. ¿Hello? ¿Mm? Una chaqueta en el suelo. Esto parece la chaqueta de Kishinuma. Pero, ¿por qué está en el suelo? Cogerla, Cosmos, es algo personal. Lo necesitaré para el exorcismo. O sea, mejor que lo tome. Fuck yeah. ¡Wow! 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 Será mejor que no vuelva ahí dentro. Solo espero que la escuela entera no arda. Lo dudo mucho. Vamos a guardar. Jo. Pensaba que a lo mejor conseguiría uno de los brownies. Bueno, vamos a ver. Parece que el último terremoto ha aclarado las escaleras. Por fin las cosas se mueven. Vale, vamos a ver, no necesito ir ahí, solo necesito... para algo de... ¡Oh! ¡Es la diadema! Esto debe de ser la diadema de Yuka. Voy a necesitar esto para ayudar a Yuka. ¡Pobrecilla! ¡Jope! Me acuerdo. ¡Ah! Diviértete ahogándote, Ayumi. Oh, no, esto no puede estar pasando. Oh, no, un round ending, ¿verdad? No, no puedo morir aquí. ¿Por qué no, Ayumi? ¡Yuka! Está casi en mi cuello. ¿Cómo sabe Ayumi? Please, por favor, abre la puerta. ¿Crees que alguien vendrá a salvarte, Ayumi? ¿Ayumi? Oh, ¿no puedes hablar con la sangre llenándote los pulmones? ¡Maldita sea! Ay, Dios. No sé por qué. Ay, lo vi predecir un poco. I don't know. Yes. Vale, vamos a ver. Vamos a por esto. Y ahora vamos a tomar la decisión correcta. Vamos a ver. Supongo que será entonces la otra. Romper la puerta. A ver. ¿No? What? Entonces, what? What the fuck? ¿Entonces qué? No lo entiendo. Si no es ninguna de esas opciones, ¿cuál es? Había tres opciones, solamente quiero preguntar. Quiero preguntar ahora mismo. ¿Había solamente tres opciones o había más de una? ¡Ni me he fijado! Vamos a ver si... Vale, eso no funciona. ¿Esperar? ¿Qué es entonces? Dios. Gracias, no me había dado cuenta de que era un wrong ending. ¿Qué tengo que hacer entonces? What the fuck? Entonces, a ver, debe de haber algo. Tiene que haber algo que me ayude entonces.
Esto no creo que me ayude. No, ya decía yo que se veía demasiado fácil todo de repente. ¡Oh! Puedo colocar aún, ok. Ok. O sea que tiene que haber alguna cosa por... ¡Oh! ¡Mira tú! ¡Mira! ¡Yes! ¡Finally! ¡Eh! ¿Una carta roja tal vez? ¡Sí! ¡Segunda! Sé que has visto cosas horribles en el hogar paradisíaco. La escuela tiene otra... De otra parte de la escuela está atrapada y tus amigos en ella. Estoy seguro de que las pesadillas de lo que ocurrió te perseguirán para el resto de tu vida. ¡Tens! Realmente sí, gracias. ¿Habrá más por aquí? Es que no sé si dependerá mucho los finales de eso. Espera, esto es... ¡Ah, sí! Vale, vale, vale. Y el fillo, ¿dónde es? Vale, nada de ir ahí. Solamente por comprobar si hay más cartas rojas. Dios. Creo que he sido malísima con ese error. No sé, tengo el presentimiento de que puede venir algo bueno. Carta 8, ok. Probablemente te estarás preguntando por qué me importa. ¿Por qué no he seguido adelante? Es que Shinuma... Me liberaste de la maldición después de todo. Probablemente podría haber pasado después de la vida. O sea, hay más cosas detrás de todo esto. O sea, estas cartas son de Kishinuma hacia Yumi, se supone. Es tan romántico todo. Está bonito todo. ¿Cuántas tengo, por cierto? La 1, la 2, la 3. Y hay 4. La fiel, se supone. Bueno, a ver si las encuentro. Estaría bien por ver qué es lo que pasa. Por ahora nada, entonces lo que quiere decir es, vamos a por esta puta esta vez. Dios, Yuka se ha vuelto demasiado sanguinaria, a convertirse en un fantasma. Ya bastó con la de que matara a su propio hermano, perfecto. Pero esto, ¿en qué te has convertido, Yuka? Cogerlo, bien. Ahora sí, no me vas a atrapar esta vez, Yuka. Usarlo. ¡Venga! ¡Por favor, abre! Toma ya. ¿Ahora qué? ¡Oh! Se ha arruinado. Al menos lo he hecho con vida. Sí, señor. Entonces, ¿ahora qué? Ahora tendría que irme a algún lugar a hacer el exorcismo, ¿no es así? ¡Ah! Quizá podría calmarlo. ¿Qué te ha pasado? Ella los mató a todos. ¿De quién estás hablando? ¿Quién es ella? Ella... ¿Ah? ¡Ah! ¿Qué ocurre? Tiró el paquete de sal. ¿Pero de qué estaba tan asustado? Ah, claro, porque también necesitaba, ok. ¿Necesito más cosas para el exorcismo, tal vez? Supongo que sí. Esto era lo de ciencias. La música de Ghost Party siempre me encantará, Dios. Oh, otra más, bien. Al menos las estoy encontrando. La 4. ¡Yeah! ¿Recuerdas mi historia?
mi otra mitad. La otra mitad que os he ayudado a salvar. Ella nació de mi odio por la humanidad. Estaba tan afligido en mi odio que creé el reflejo de endemoniado de mí mismo. ¿Qué? Un momento, no es Kishinuma entonces. ¿Quién le está dejando esas cartas entonces a Yumi? Espera, se supone que esa tal. Yo es por ver si consigo las cartas. La verdad es que tengo curiosidad de si eso cambiará el final o no. Para uno bastante bueno. I don't know. So don't ask me why. La sangre. Ok, vamos a ver. Vamos a ver entonces qué tiene esa putilla que me puede ser tan útil. Realmente me gusta cómo están basados en los gráficos originales de Core Party. Un espíritu. No recuerdo haberlo visto aquí antes. El espíritu no parece mostrar atención. Está usando un pedazo de tiza para escribir en la pizarra. Mirando de cerca, está escribiendo. Ella nos trajo aquí. El espíritu parece... Perdona. ¿Qué significa tu mensaje? Ella nos trajo aquí. ¿Puedo leer eso? ¿Quién es ella? ¿Ella es alguien aquí? Sí, justo aquí. ¿Puedes verme? ¿Qué ocurre? ¡Aléjate de mí! ¿What? ¿Por qué estaba tan asustado de mí? He dejado la tiza atrás. Está mejor que la tome. Ahora tomamos las cosas fáciles. ¡Fuck yeah! Creo que lo tengo todo para hacer el exorcismo ahora. La clase 1A del segundo piso. Se entiende bastante en la habitación. Dibujaré los símbolos ahí. La 1A. 1A. No sé dónde está, creo. Que no me he quedado con... 1A. Pura poca. Kishinuma y Yuka han sufrido suficiente. Ha llegado el momento de liberarlos. Solo necesito luz para la vela para traer los espíritus. ¿Dónde están mis cerillas? ¿La cogió ella? ¡Eh! ¡Devuélvemelo! ¡No! ¡Devuélvemelos aquí! ¡Para! ¡Necesito esas cerillas! Venga ya. ¿Para qué las quiere de todos modos? ¡Para! ¡Cojones! ¿Qué quiere? Se supone que era buena y ahora de repente es una puta. ¡Devuélveme eso de vuelta! ¡Los necesito para salvar a mis amigos! No funcionará. ¡No voy a rendirme en ello solo porque pienses que no funcionará! ¡No lo entiendes! ¡Este exorcismo no puede funcionar! ¡Lo he hecho todo perfectamente! ¡Funcionará! ¿De veras? La última vez que dijiste eso, otro de tus amigos murió. ¿Cómo demonios sabes tanto sobre mí, de cualquier modo? ¿Estás dispuesta a escuchar esta vez? ¿Escuchar lo qué? No me has dicho nada. Eso es solo porque... No dejes que creerme. Si escucharas, tal vez entenderías. Realmente ya me he dado cuenta de por qué estoy aquí. No necesito que me digas nada. ¿De veras? Entonces, ¿por qué estás intentando exorcizar a Yuka y Yoshiki? Porque es el único modo de que sean capaces de continuar. Te mereces saber por qué estás aquí. Pero solamente ves la culpa. No ves tu culpa en lo que ellos ven. Empieza a hacer sentido. Odio hacerte esto a ti.
pero no lo entenderás a menos que vengas a los términos con ello por ti misma. Solo espero que vivas lo suficiente para darte cuenta por qué estás aquí y cómo puedes realmente salvar a tus amigos. ¿What? No puedo creerla. ¿What? Estoy tan cerca de salvar a mis amigos y no puede ni decirme de lo que está hablando. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? What do we do now? I don't know. ¿Qué está hablando, sinceramente? Ahora estoy confusa, ¿por qué estamos aquí entonces? Todo me dice que os va a pasar algo bastante chungo, no sé por qué. Las cartas es que tengo mucha curiosidad por tanto. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ay, 3 y esa. Supongo que ya en el siguiente capítulo, supongo. Dios. ¿Qué está pasando entonces? Mira, no. Con esperanza no interrumpirá esta vez. Ahí. Eso traerá a Yuka y Kishinuma aquí. Oh. Lo siento mucho, Kishinuma. Debería haberme dado cuenta de cómo te sentías. Espero que puedas perdonarme algún día. Por ahora, todo lo que puedo hacer es ayudarte a continuar. Deja que Yoshiki Kishinuma y Yuka Mochida sigan adelante en este mundo. ¿Intentando deshacerte de mí, Shinosaki? Fui a través de problemas para mostrándote la razón por la que te salvé. Como si siguieras me preguntando para ver. Te mostré cuánto te amaba. Cuán doloroso era para mí seguir siendo apartado a un lado. ¿Y qué es lo que haces? Tratas de forzarme a dejarme por mi bien. ¡No! ¡No es de ese modo, Kishinuma! ¿Cómo se supone que debo ver esto entonces, Shinosaki? ¿Cómo puedes apartarme de lado tan fácilmente? Okay. He quemado hasta la muerte para salvarte. ¿Qué otra cosa tengo que hacer para que te des cuenta de lo que significas para mí? Hombre, Kishinuma, estoy intentando ayudarte. Has estado en demasiado dolor. ¡Por tu culpa! Estoy en dolor porque no puedes aceptar que te amo. Kishinuma, cállate. Ni siquiera me lo pienses antes de hablar. Kishinuma, para de llamarme por mi nombre. Puedo oír lo asqueroso de tu boca cada vez que lo dices. Siempre me ha gustado más Satoshi. Nakashima, no te acerques mucho a Mochida. ¿No es eso lo que le dijiste antes a Nakashima antes de que muriera? Cierto. ¿Sabes qué? Debería haberte dejado cuando me dijiste que me fuera. Habrías aparentado más bonita sin una cabeza atascándote. ¡Y si no, escúchame! ¿Por qué? No puedes mantener mis esperanzas de nuevo. Para de nuevo esparcirlas sin ni siquiera pensarlo, bueno. Sé que he sido insensible. Lo estoy haciendo para ayudarte. Estoy intentando terminar con tu dolor. Una vez que dejes este lugar, seas capaz de continuar. No tendrás que manteniéndote en el dolor por tu muerte. ¿Realmente no lo pillas? Para alguien con una hermana paranormal y un amor de historias de fantasmas, realmente estás tensa cuando es llamar a los espíritus. ¿Qué quieres decir?
¿Recuerdas el pequeño ritual con Satoshi? Es malo suficiente cuando claramente se te vas por la cabeza con él. Pero entonces tenías que leer ese estúpido libro. Esa noche me trajiste a mí y a Yuka de vuelta, pero dejaste que la sangre de Satoshi fuera sacrificio. Desde que él no era el encargado, el hechizo falló. Finalmente te das cuenta, Shinosaki. Desde que el hechizo falló, Yuka y yo estuvimos atrapados en tu mente. Entonces el exorcismo falló porque no puedes exorcizar una parte de tu propia mente. Y si no puedes, nos matarás de nuevo de cualquier modo. ¿Qué he hecho? Tengo que decirlo. Fue muy dulce de ti traernos de vuelta al lugar conectado al hogar paradisíaco. No estaba ni siquiera de cerca de divertido el tormentándote en tus pesadillas. No, ¿qué es lo que he hecho? ¿Vas a llorar si no es aquí? Bien. ¿Por qué no me miras mientras lo haces? Eres tan mona cuando lloras. Yoshiki, no creo que Ayumi esté lo suficientemente triste aún. ¿Qué tienes en mente? Oh, ya sabes. Eres una chica lista, Yuka. ¡Gracias! ¿Qué vais a hacer? Creo que ha llegado el momento de conocer de ver a Satoshi de nuevo. Tiene muchas cosas de las que hablar. Sí, mi hermano mayor te hará llorar, por seguro. Tendré más que lágrimas en mi mente. Pero empezarán aquí. ¿Mochila está aquí? Claro que no está. ¿En qué otro lugar iría después de morir en tu lugar? Tienes un mal hábito de tomar a los chicos a morir por ti, Shinosaki. Creo que tras Satoshi tiene una idea de cómo arreglar eso. No, no más, por favor, solo parad. O esto será divertido. Vamos, Yuka. Vamos a traer a tu hermano. Dudo que Shinosaki irá a ninguna parte mientras nos vamos. Continúa en el capítulo 3. ¡Dios! ¡Dios! Madre mía, qué intenso. Vamos a poner un poco el capítulo 3 porque ya estoy curiosa, que ya es el último. Vamos a ver entonces. A ver cómo va a ser esto. Todo tiene sentido ahora. Todo este dolor, las pesadillas, por todos estos años. Era el sufrimiento de mis amigos dentro de mí. No hicieron nada para merecer esto. Sigo a preguntar de que me odien. No puedo permanecer aquí. No quiero ver a Mochida verme de este modo. ¡Ya! Madre mía, ¿qué ha pasado? ¿Terremoto? ¿Por qué no simplemente terminan con esto? ¡Que no pueden solo matarme! Y ya está, Dios. Otra carta roja más, la 5. No quiero que eso te pase a ti, Ayumi. Tu sensibilidad con los espíritus. Lo que deja la búsqueda de mí, lo tenía también. Pienso que cada Shinosaki que conozco ha sido una bendición. ¿What? Entonces, ya no tengo ni la menor idea de quién demonios está hablando. ¿What? ¿Es una llave en el suelo? Hay una nota. Crees que entiendes nuestro dolor, pero estás equivocada. Lo que te hemos hecho es lejano a lo que comienza. Antes de morir, quiero ver lágrimas cayendo por tu cara. Quiero mirarte a los ojos como si el mundo se quebrara. Quiero que entiendas por qué no podemos perdonarte. Solo entonces te mataremos. Una eternidad de desesperación te espera, Shinosaki. ¡Ah! ¡No!
puede ser él. Mochila no es de ese modo. No es él. Alguien lo ha escrito. Yo necesito respirar. Esta llave. ¿A dónde va? ¿Qué puerta no he desbloqueado? No lo sé. Pero realmente todo esto es curioso. Aunque creo que tendremos que dejarlo aquí. Este juego realmente es interesante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Quedan 3! ¡Yeah! High five. Realmente creo que este juego es bastante interesante. Y tengo muchísimas ganas de ver cómo termina esto ahora. Al fin y al cabo, todo lo relacionado con Ghost Party creo que me atrae muchísimo, la verdad. Así que bueno, como siempre digo, like, comentarios, cualquier cosa, siempre de gran agradecimiento para mí. Y nos vemos en el próximo episodio de Ghost Party para todos vosotros. Cositas y cositas guapas, los quiero. ¡Bye!